se encontraron unas nidificaciones, varios huevos de dinosaurio saurópodo, un animal herbívoro que alcanzó los 30 metros de largo. Este descubrimiento ya se ha realizado en otros lugares del país, pero la particularidad que tiene acá en San Agasta, única en el mundo, es que se encuentran asociados al ambiente, a un ambiente geológico de aguas termales. Entonces lo que bueno, da a suponer a los paleontólogos que esa asociación no era casualidad, estaba en la temperatura que generaban las aguas termales, que era de unos 29, 30 grados, como para la incubación. Bueno, ¿qué es lo que se encontró particularmente? Huevos de dinosaurio, cascarones y huevos completos, nidadas de hasta 10, 20 huevos, todos juntos, en forma de circular, digamos. O sea, nidos bien, bien completos, en muy buen estado de preservación. Bueno, estamos viendo en este momento imágenes de lo que son la recreación de esa nidada. ¿Cómo conformaron, digamos, la composición en cuanto a tamaño de esto? Bueno, con muchos estudios, hace 10 años se encontró esto, pero recién ahora se publican los estudios, podemos saber el tamaño que alcanzaron los animales. Se conoce mucho de esta familia de dinosaurios herbívoros, pero aunque se conoce poco de cuando eran crías. Entonces, bueno, ahí un poco la parte artística de recrearlo y combinándolo siempre el arte y la ciencia para recrearlo lo mejor posible. ¿Esto que se está haciendo en este momento, en este lugar, para qué es? Bueno, es para más que todo para recibir más al turista. Bueno, va a ser un lugar muy importante acá en San Agasta. Es la primera vez que se encontró fósiles de dinosaurios, aproximadamente 90 nidadas, así que nosotros ahora estamos previendo el lugar, mantener limpieza, todavía no se está ingresando el turista al lugar hasta que no esté todavía todas las obras construidas. Bien, lo que estamos viendo ahora, se están realizando estos animales, digamos, en tamaño natural. Sí. Un total de 10 personas. Entre técnicos, herreros, escultores, dibujantes, se ha armado un grupo muy completo que tiene también la supervisión de un paleontólogo, Lucas Fiorelli, que fue el descubridor de estas nidadas, y también de ingenieros para que las obras estén a la intemperie. Trabajamos modelando el tergopol sobre una estructura de hierro. Es en este momento lo que se puede ver, estamos trabajando justo con lo que sería el padre de estas crías de 30 metros. Si bien van a ver que los huevos tienen solamente 30 centímetros de diámetro, alcanzaban un tamaño total de 30 metros. Entonces, bueno, estamos trabajando en ese, tenemos avanzadas lo que es la cola, cuello, y se talla el tergopol y después se cubre con una resina para protegerlo del clima. Y bueno, el más grande está proyectado en 5 meses. Si bien tenemos otros animales de menor tamaño, hemos hecho todo el ambiente, un animal carnívoro de 10 metros, un animal herbívoro de 6, pero en este caso 5 meses, tenemos unos 2 meses para la estructura. Mientras se va avanzando en la estructura, también se va avanzando en el tallado, un mes y medio de tallado. Y después la parte más delicada, que es la textura de la piel, que es lo que buscamos nosotros, que sea lo más realista posible. Es decir, que tenga las escamas, la musculatura, y después, por último, un mes más para la pintura, el detalle final. I would like to hold my little hand.